Yo trabajo con toda la población, estoy en la estadística descriptiva. Así. Acá está la aclaración. Esta sería la información de toda la población, N mayúscula igual a 3. Y si aplicamos la estadística descriptiva, que es el proceso de deducción estadística, el valor de los parámetros poblacionales sería la media aritmética mu, 1 sobre n, la sumatoria por la sumatoria de x, que va a ser un tercio por 2 más 3 más 1, me va a dar igual a dos errores en promedio. La varianza, que es sigma cuadrado, 1 sobre n por sumatoria de x al cuadrado menos mu al cuadrado, va a ser un tercio por 14 menos 4, da igual a 0,66. Y el débil estándar es la raíz cuadrada de la varianza, va a ser la raíz cuadrada de 0,66, va a ser igual a 0,81. Bueno, estos datos son netamente de deducción estadística. Es como si trabajáramos en la descriptiva, pero que nos va a servir para hacer comparaciones con la de inducción estadística, que es la que se utiliza, digamos, cuando el investigador realiza, digamos, un muestreo. Así, o cuando utiliza, en este caso, la estadística inferencial. Aquí estamos trabajando, como les repito, con toda la población a efecto de poder comparar luego. No se olviden, la media vale 2, la varianza vale 0,66 y el debido estándar vale 0,81. Las acotaciones que teníamos es que generalmente la media no la conocíamos. Y a la varianza podía ser conocida o no, si no había que estimar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Si de esta población se selecciona muestra de tamaño n igual a 2, o sea, de las tres, de las tres personas que trabajan ahí, de los tres empleados, sacamos una muestra de tamaño n chiquitito igual a 2 y usamos el esquema CONICOM, habría n a la n, o sea, la cantidad de muestra posible sería n a la n, ¿no? Así que va a ser 3 al cuadrado, va a ser igual a 9 muestras posibles. 3 al cuadrado igual a 9, igual a 9 muestras. ¿Cuáles son las 9 muestras posibles? Eran A, B y C, acuérdense, vamos a ir ahí, A, B y C, va a ser, la primera va a ser, tengo tres, imagínense que tengo tres bolillas con la letra A, con la letra B y con la letra C. Muevo el bolillero, sale la A, la anoto y la devuelvo al bolillero porque es cónico. No se puede volver a salir la A. Por eso es que la primera combinación va a ser AA, la segunda AB, la tercera AC, la cuarta BA, BB, BC, CA, CB y CC. Como esto no me permite calcular media porque es cualitativo el nombre de los empleados, entonces lo reemplazamos a A por la cantidad de errores que tenían. Por ejemplo, donde está A le ponemos 2, en donde está B le ponemos 3 y en donde está C le ponemos 1. Entonces, AA va a ser, A vale 2, el otro A también 2, va a ser 2, 2. AB va a ser 2, 3, AC 2, 1, BA va a ser 3, 2, BB va a ser 3, 3, BC va a ser 3, 1, CA va a ser 1, 2, CB va a ser 1, 3 y CC 1, 1. Ya teniendo esos resultados, esos números, ya cuantificados, ¿no? Así, los resultados de la muestra, lo que hacemos es calcular el equivalente. ¿Cómo se calcula como estimación puntual? Yo les decía en la clase pasada que había dos tipos de estimaciones, la puntual y la por intervalo. Entonces, la estimación puntual es aplicar una fórmula. La formulita está aquí abajo. X barra igual a 1 sobre n chiquitita, ¿no? Sobre n grande, por la sumatoria de X. ¿Cómo se hace eso? Esto es proceso de inducción estadística. Esto sí, ya es, sale una sola muestra de estas 9. Una sola. No es que salen las 9. Si trabajáramos con toda la muestra posible, otra acotación que les dije, es como si estuviéramos trabajando con toda la población, es decir, con la estadística descriptiva. Acá, la muestra de tamaño n igual a 2, entonces puede salir, la primera salida va a ser B, por ejemplo, si sale a 4, la primera va a ser B y la segunda A. Entonces ahí ya termina la muestra. Son dos, la primera es B y la segunda O. Si hubiera salido la 8, sería la primera C y la segunda B. Y cumpliríamos con el n igual a 2. Cualquiera de ellas que hubiera salido, no es así, estamos trabajando con un proceso de inducción estadística. Si hubiese salido la muestra número 2, por ejemplo, AB, no es así, entonces calculamos la media. ¿Cómo se calcula la media? La media se calcula sumando los valores de A más los valores de B, que es 2, 3, 2 más 3, que dice la formulita esta, y lo dividimos en N, chiquitito, que es 2 más 3, 5, dividido en el tamaño de la muestra, que es 2. 2 más 3, 5. 5 dividido en 2 me da 2,5. Lo mismo si hubiera salido la 1. Hubiera sumado 2 más 2 y lo hubiera dividido en 2. 4 dividido en 2 me da 2. ¿Ves? Estas 9 estimaciones, una sola de ellas es la que vamos a tener en cuenta en el proceso de inducción estadística. Estas 9 estimaciones, no es así, conforman las 9 muestras posibles. Ahora, cuando nosotros hacemos la investigación, les vuelvo a repetir,
¿Cuál elegiremos? ¿Cuál saldrá? No sé cuál saldrá. Puede salir la 5, puede salir la 6, la 8, la 9, la 1, no sé. Por ejemplo, dice acá abajo, si sale la muestra número 2, va a ser X barra igual a 2,5. Si hubiese salido a la 4, ¿cuánto valdría la X barra? Y hubiera valido también 2,5. Si hubiese salido a la 9, hubiera valido la X barra 1. En los problemas reales, como decíamos en las acotaciones, no conocemos el valor del parámetro poblacional mu. Y estamos tratando de estimar su valor a través del estimador X barra, que lo que acabo de hacer, estima con una sola muestra, el que salga, dice, va a ser, eso vale mu, eso quiere decir estimar. Si hubiese salido la muestra número 6, en donde el X barra vale 2, hubiésemos estimado que mu vale 2, ¿me entiendes? Entonces, si sacando la muestra hubiese salido la muestra número 2, estimaríamos que mu vale 2,5, cuando en realidad sabemos que vale 2. ¿Por qué? Porque hicimos acá, no así título de ejemplo, y calculamos la media aritmética. La media aritmética, cuando hicimos el estudio de toda la población en la filmina anterior, acá está, ¿ves? Vale 2. Entonces, y acá, si hubiese salido la muestra número 2, vemos que estimamos 2,5. Es decir, hay un error en la estimación. Y esa diferencia se llama error muestral. La diferencia entre esos dos valores se llama error muestral. Si hubiese salido la muestra 1, el error muestral sería 0, porque vale 2 el de X barra. Si hubiese salido la muestra número 6, el X barra también no habría error muestral, sería 0. Si hubiese salido la muestra 8, también no habría error muestral, ¿me entiendes? Pero puede salir cualquiera de estas, puede salir la 9 y ahí va a haber un error muestral, porque 1 vale acá y ustedes saben que vale 2 el valor de mu. Entonces, ahí uno se está dando cuenta que puede o no coincidir el valor de la muestra que saquemos, así con el valor de mu, que no lo conocemos, porque lo estamos estimando. Bien, y ahí, esa 9, si nosotros trabajamos con las 9 muestras posibles, como yo les decía, este proceso de deducción estadística, estaríamos trabajando con la estadística descriptiva. Pero lo hacemos a efecto de entender, no así luego, la aplicación del teorema 1 y del teorema 2. Entonces lo ordenamos los equivarres, esos que estaban en la anterior, estos 9 lo ordenamos de menor a mayor. Y empieza con 1, sigue con 1,5, luego sigue 2, 2,5, luego sigue 3, ¿me entiendes? Y de esa manera lo ordenamos acá, ¿ves? La primera columna es equivarre. Y esta es una distribución de frecuencia, se llama distribución muestral de equivarre. Esta va a ser la distribución muestral de equivarre. Bueno, lo ordenamos 1, 1,5, 2, 2,5 y 3. Y vemos los F de X barra, van a ser la cantidad de veces que se repiten en esas 9 muestras posibles esos valores. Por ejemplo, el 1 se repite una sola vez. El F de X barra va a ser 1. El 2 se repite 3 veces y será 3. Bueno, y así lo vemos. Cuando vemos acá, el 1 se repite una sola vez, el 1,5 se repite 2 veces, el 2 se repite 3 veces, el 2,5 se repite 2 veces y el 3 se repite una sola vez. Luego multiplicamos X barra por F de X barra, 1 por 1, 1, 1,5 por 2, 3, 2 por 3, 6, 2,5 por 2, 5, 3 por 1, 3. El N es 9, no es decir la suma, eso está debajo del F de X barra, el X por F de X barra es 18, aquí se me lo ha corrido, y el otro, X barra al cuadrado por F de X barra es 39. Es decir que el N es la suma de los F de X barra, que es igual a las 9 muestras posibles. Y ahí estamos viendo que si trabajáramos con todas las muestras posibles, estamos en la deducción estadística, es decir, en la estadística descriptiva. ¿Pero para qué nos sirve todo esto que hicimos acá? Que no se lo hacen en una investigación. Nos sirve para comprobar el teorema número 1 y luego el teorema número 2. El teorema, la media aritmética de la distribución muestral, o sea, de esta distribución que se llama distribución muestral de X barra, es igual a mu de X barra, se llama mu de X barra, es igual a 1 sobre N, a la N, por X barra por F de X barra. Va a ser 1 sobre 9 por 18, da igual a 2. Y vean ustedes cómo este 2 coincide con el 2 que teníamos anteriormente, con el mu. Entonces, y ahí vemos, una vez que calculamos esto, que no se hace, nosotros afirmamos que cualquiera de las muestras que hubiese salido, no así, se cumple con el teorema 1. El teorema 1 dice que mu de X barra es igual al estimador de X barra y es igual a mu. Eso es lo que afirmamos. Ahora, ¿qué nos está queriendo decir este teorema 1? Nos dice que es un estimador, X barra es un estimador sesgado, y mu, pues todos los valores de X barra posibles giran alrededor de mu. Bueno, es cierto, el mu es 2
y todos los otros valores giran alrededor de 2, ¿me entiendes? Por lo tanto, afirmamos esto. Ahora, ¿será cierto? ¿No será que viene de una muestra no representativa, de una muestra que nos lleva a, no puede llevar a un error en la planificación, en la toma de decisiones o en el control de gestión? Bueno, para eso aparece el teorema número 2, y que también utilizamos esto para demostrarlo, el teorema número 2. ¿Ve? Hago x barra al cuadrado por f de x barra y empiezo 1 al 1 por 1, me da 1, 1,5 al cuadrado me da 2,25 por 2, 4,5, 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 me da 12, 2,5 al cuadrado me da 6,25, 6,25 por 2 me da 12,50, y 3 al cuadrado es 9, 9 por 1 me da 9. Ese es el resultado de esta columna, ¿no es así? En donde es x barra al cuadrado por f de x barra. Y la suma me da 39, ¿eh? Eso da 39. Bueno, eso, ¿para qué hacemos eso? Que realmente cuando uno hace una investigación no se hace. Esto lo estamos haciendo como proceso de deducción estadística. Esto se hace a efecto que ustedes, que para que vean ustedes cómo se comprueba el teorema número 2. ¿Y el teorema número 2 qué dice? Dice, para antes de hacer el teorema, sacamos la varianza de la distribución muestral de equivalencia. O sea, de esa distribución esta que estamos trabajando acá, podemos sacar la varianza. Así como sacamos la media, podemos sacar la varianza. Que eso no se hace. Lo sacamos para comprobar directamente el teorema número 2. Sigma cuadrado de equivalencia va a ser 1 igual 1 sobre n a la n por sumatoria de equivalencia por f de equivalencia. Va a ser igual a menos la media al cuadrado de equivalencia. Va a ser 1 sobre 9, aquí se me lo ha corrido, por 39 menos 4, me da 0,33. Ese 0,33 es deducción estadística. Ahí dice deducción estadística. Esto no se hace. Bueno, pero ¿por qué lo hacemos? ¿O por qué lo estoy haciendo yo acá en este caso? Para demostrar que ustedes deben aplicar este proceso que dice el teorema 2, inducción estadística. Esto es lo que se aplica. Entonces, ¿qué hacemos? Sigma cuadrado de x barra va a ser igual a sigma cuadrado sobre n por 0,66. Sigma cuadrado vale, si me vuelvo yo atrás un poquito, cuando, ¿ve? Acá cuando trabajé con toda la población, la varianza vale 0,66, ¿lo ven? 0,66. Entonces reemplazo ahí el valor de la varianza y el n vale 2, 0,66 dividido en 2 me da 0,33, que coincide con el valor este de la deducción estadística. Entonces queda demostrado que el teorema 2 es un teorema válido y confiable. Por eso, entonces al tender a cero el resultado, estamos diciendo que la muestra proviene de una población homogénea, por lo tanto, lo afirmado en el teorema 1, que era el anterior, ese que decía que mu de x barra es igual al estimador de x barra es igual a mu, es cierto. O sea, que todos los valores, no así, el estimador es un estimador insesgado, pues todos los valores de x barra posible giran alrededor de mu. Todo esto que hemos hecho en la deducción estadística para demostrar, no así, que el planteamiento del teorema 1 y del teorema 2 es un planteamiento válido. Bueno, la misma metodología seguimos con el SIN y SIM. En el SIN y SIM, ¿no es así? ¿Qué hacemos con el SIN y SIM? Bueno, si de esta población seleccionamos muestras de tamaño n igual a 2, usando el esquema SIN y SIM, sin reposición y sin repetición, la cantidad de muestras posibles serían n factorial, acá también se me lo ha corrido, sobre n factorial chiquitito por n menos n factorial. Entonces, si reemplazo, n mayúscula factorial es 3, 3 factorial sobre n chiquitito factorial que es 2, por n menos n, 3 menos 2 me da 1, por 1 factorial. Si resuelvo eso, me va a dar que las cantidades de muestras posibles son 3, 3 muestras posibles. ¿Cuáles son las muestras posibles en el SIN y SIM? Y son AB, AC y BC. 1, 2 y 3. ¿Ve? Reemplazamos los valores como hicimos en la otra. El A tiene vale 2, el B vale 3, el A vale 2, el C vale 1, el B vale 3 y el C vale 1. De esa manera cuantificamos a esos operadores, ¿no así?, de computación. Luego sacamos el x barra puntual, ya saben, aplicamos la fórmula y hacemos 2 más 3 dividido en 2 me da 2,5, 2 más 1, 3 dividido en 2 me da 1,5 y 3 más 1, 4 dividido en 2 igual a 2. Es lo mismo que hicimos en el caso del CONICON, nada más que acá las muestras son menores, allá eran 9, acá son 3. Por eso es que siempre se utiliza, en la mayoría de los casos cuando las poblaciones son grandes, se utiliza el SIN y SIM, porque la cantidad de muestras posibles son mucho menos. Tenemos 3 valores posibles de equivar. A estos valores lo podemos resumir en una distribución muestral de equivar, igual que lo hicimos en el caso pasado. Ordenamos esto y vemos que el menor valor es 1,5, que le sigue 2 y el otro es 2,5. 1,5, 2 y 2,5. ¿Cuánta frecuencia tiene?
El 1,5 es una sola vez, el 2 va también se repite una sola vez y el 2,5 se repite una sola vez. Multiplicamos 1,5 por 1, 1,5, 2 por 1, 2, no así 2,5 por 1, 2,5. Esta se llama distribución muestral de Equivarra. Y este es un proceso también de deducción estadística, lo mismo que en el caso pasado. Esto no se hace cuando uno hace una investigación, sino vamos a tratar de demostrar el teorema 3 y el teorema 4. Luego hacemos x barra al cuadrado por f de x barra, 1,5 al cuadrado es 2,25 por 1, 2,25, 2 al cuadrado es 4, por 1 me da 4, y 2,5 al cuadrado es 6,25 por 1, 6,25. La suma de f de x barra me da 3, o sea, las 3 muestras posibles. La suma de x barra por f de x barra me da 6, y la suma de x barra al cuadrado por f de x barra me da 12,5. Con esto no se hace, es un proceso de deducción eminentemente teórico. Bueno, seguimos con el proceso de deducción estadística, sacamos la media, y la media me va a dar, no es así, un tercio por 6, un tercio es 1 sobre combinaciones de n tomadas de n, un tercio son 3 muestras posibles, un tercio por 6 me da 2 errores, y ven ustedes que el teorema número 3 nos dice que mu de x barra, este mu de x barra es igual al estimador de x barra y es igual a mu. Esa es la formulación del teorema. ¿Será cierto? Porque lo que nos dice es que x barra es un estimador insesgado de mu, pues todos los valores de x barra giran alrededor de mu. Es igual al teorema número 1, ¿no es así? Del CONICOM. Y acá estamos afirmando esto, estamos diciendo, esta es la formulación que se plantea en el teorema 3. ¿Será cierto eso que el x barra es un estimador insesgado? Va a ser insesgado cuando provenga de una población homogénea. Si proviene de una población heterogénea, no sirve. Para eso aparece el teorema número 4, que nos va a permitir usar este 12,5 que está acá, ¿ves? Que hemos calculado. Para eso calculo yo la varianza de la distribución muestral de x barra, que también es un proceso de deducción estadística. Calculo la varianza y me da 0,16. 0,16, ¿no es así? Va a ser. El teorema 2 dice, esto es lo que se aplica, dice, sigma cuadrado de x barra va a ser igual a sigma cuadrado sobre n, aquí también está corrido, por n menos n sobre n menos 1. Y eso va a ser igual a 0,66 dividido en 2 por 3 menos 2 sobre 3 menos 1. Cuando yo hago el cálculo ese me da 0,16 y coincide con el proceso teórico de deducción estadística, por lo tanto el teorema número 2 está comprobado y decimos que es un teorema confiable y que también al tender a cero, estamos diciendo que la muestra que hemos sacado es una muestra representativa de la población y por lo tanto podemos afirmar lo que dijimos en el teorema 1, que x barra es un estimador insesgado, pues todos los valores de x barra giran alrededor, no así, de mu. Eso es lo que dice el teorema 3. Por lo tanto, eso es lo que comprobamos con el teorema 2. Y ese teorema 2 está comprobado con esa varianza de distribución muestral. Seguramente que en el parcial le puedo dar yo esto, ¿me entiende? Pero con un ejemplo así tan pequeño, porque si fuera un ejemplo de muchos operadores, ya no se calcula esto, ya no se aplica la deducción estadística. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los investigadores han estudiado y han dicho, ah, teóricamente esto sí ha sido comprobado. Entonces, directamente aplicamos el teorema 3 y el teorema. Acá es teorema 2, tiene que ser 4, perdón. Yo lo puse más, es el teorema 4. Entonces, yo creo que es muy importante, es muy, pero muy importante entender esto, porque si no, vamos a aplicar más mal. Lo que aplicamos directamente es la inducción estadística, no la deducción estadística. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí. En el caso de, por ejemplo, lo que muestran los resultados de los casos de la pandemia, ¿usan este Sí. método, el CONICON o el SIN-SIN? Me imagino ¿Para que qué SIN-SIN, crees? ¿Para ¿verdad? qué sorpresa vos que lo utilizan al tema de la pandemia, a esta estimación, a esta muestra? Decime vos por qué yo te digo sí o no. ¿Cómo, ¿Por qué profe? pensás vos que se lo puede utilizar en la pandemia? ¿Para qué? ¿Para calcular qué, hijo? Pensá. Por ejemplo, Era promedio. la edad promedio, esa es una, ¿entendés? Para estimar la edad promedio, exactamente, ¿sí? Pero como no son muchos, ¿me entendés? Como no son, ahora ya han crecido, ya son, la edad promedio de los muertos, no así es mucho, entonces generalmente se trabaja con este tipo de estimación, se saca una muestra y estimación puntual. Ahora, ustedes saben de que las edades promedio de los muertos, eso también
tienen que saberlo, está afectada por valores extremos. Por lo tanto, no es una curva normal, no es una simétrica. Entonces, esos valores extremos hacen de que el cálculo de la media sea un cálculo no confiable, porque cuando hay valores extremos, la media no es la mejor medida a utilizar. Entonces, por eso por ahí aparece la mediana. La mediana es la que me divide el 50% para un lado, sin interesar los valores extremos. Al no interesarle los valores extremos, se utiliza la mediana. ¿Me entienden? Por lo tanto, sí, se puede utilizar para calcular la media. Otra cosa que se puede utilizar acá cuando se aplique la vacuna, ¿me entiende? Cuánto se saca una muestra y se dice a cuánto le dio buenos resultados y a cuánto no, ¿me entiende? Entonces puede ser una estimación puntual o bien una estimación por intervalo. ¿Es cierto eso? ¿Sí? ¿Qué otra ¿Pero cuál se pregunta? usa, profe? ¿El cono y cono o sin y sin? Generalmente cuando son muchos, como en este caso ya superan los 100.000, los 500.000, se utiliza el sin y sin. Si hubieran sido 3, 10, hasta 10, ponele vos, no es así, los muertos, yo utilizaría el CONICOM. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Poblaciones pequeñas. Ya cuando la población se excede, como yo les dije, de 10.000, de 9.000, hasta de 5.000, ya tenemos que empezar a hablar del sin y sin. ¿Sí? Se entiende, profe. Muchas gracias. ¿Entiendes? Bueno, poblaciones grandes, sin y sin. Poblaciones pequeñas, CONICOM. ¿Cuántos muertos hay por el COVID? ¿Saben ustedes? ¿Cuántos muertos hay en el COVID? ¿O cuántos infectados hay con el COVID? ¿Se acuerdan? ¿Saben ustedes cuántos hay infectados hay en la Argentina con el COVID? Averigüen y fíjense si y la próxima clase me dicen ustedes si que utilizarían el CONICON o el CINICIN. Yo les garantizo que cuando vean el número, saben a qué conclusión van a llegar, se aplica el CIN y CIN. Pero véanlo para que ratifiquen, así como en la deducción e inducción estadística, lo que yo estoy diciendo tiene que ser ratificado. ¿Será cierto o no será cierto lo que dice Suel? ¿Entienden? Entonces ustedes vayan, cuando vean en la televisión hoy, cuando den el parte, ese diario que dan, y ahí van a saber más o menos cuántos contagiados hay o cuántos muertos hay. Y ahí, en función de ese tren, ustedes dirán, no, son muchos, ¿me entienden? No, son poquitos. Si son poquitos, ustedes dirán, CONICOM. Si son muchos, van a decir sin y sin. Yo les voy adelantando. Así como ese proceso, como nace usted, el proceso de deducción estadística. Lo que yo aplico es que digo, ah, no, son muchos, y entonces, para mí, estoy aplicando inducción estadística, hay que utilizar el sin y sin. Bueno, verifiquen ustedes, por favor. Avisan la próxima clase acerca de lo que han, a la conclusión que han llegado. Bien, es cuestión de mirar, no es cuestión ni de ponerse a estudiar mucho, no sé si me entienden. Bueno, yo les decía que había dos tipos de estimación, la estimación puntual y la estimación por intervalo. Yo les decía que la estimación por intervalo, allá, no así de que era una estimación que se basaba en un intervalo que tenía un límite inferior y un límite superior. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros ese límite inferior y ese límite superior? En base al cálculo de la estimación puntual. Si no, yo les decía también, si no calculamos la estimación puntual, difícilmente podamos calcular la estimación por intervalo. Esta estimación por intervalo que vamos a ver, ustedes han visto en el ejemplo, ahí teníamos la varianza, acá la varianza era 0,66, creo. Veamos cuánto era. 0,66, ¿ve? Calculamos. Entonces vamos a ver un ejemplo con varianza conocida. La conocemos, vale 0,66. Entonces, a través de equivalencia realizamos una estimación puntual de mu. La estimación puntual de mu ya no es un solo valor, ya no es como recién veíamos, ¿no es así? En el caso del teorema 1 o del teorema número 3 del CONICON o del CINICIN. Si X barra hubiese salido 2, o sea, estimamos que mu vale 2. ¿En qué caso hubiese salido 2? A ver, fíjense ustedes, hubiese salido 2 en el caso del CINICIN en la muestra número 3. Y en el caso del CONICON hubiese sido la muestra número 1, la muestra número 6 o la muestra número 8. Si hubiese salido cualquiera de esas tres muestras, hubiese salido mu x barra igual a 2. Entonces, si x barra hubiese salido 2 en cualquiera de esas muestras que acabamos de ver, ya sea en el CONICON o en el CINICIN, estimamos que mu vale 2. O sea, el valor que salga nos sirve para estimar. Y eso lo decimos en el teorema 1 o en el teorema 3. Mu de x barra igual al estimador de x barra igual a mu. Ahora, el teorema 2 y el teorema 4, ¿qué nos está diciendo?
¿Será cierto eso, que es un estimador sesgado? ¿Será cierto? Y bueno, para ello lo que se hace es importante incorporar esa medida de variabilidad, no así junto a una medida de confiabilidad, que es la que vamos a ver acá. Entonces, ¿cómo se simboliza el intervalo? Se dice probabilidad, P significa probabilidad, abro paréntesis, de X barra menos D por sigma cuadrado de X barra, menor o igual que mu, menor o igual que X barra más D por sigma al cuadrado de X barra, cierro paréntesis, igual a un gamma. Bueno, esto vamos a ver qué significa cada uno de esos. Se lo puede también plantear en forma resumida este intervalo. ¿Cómo sería? Escuchen bien. La P sigue manteniéndose, abro paréntesis, digo X barra más menos de sigma al cuadrado de X barra. Menor o igual que mu, cierro paréntesis. Y esa sería una simbología o una forma de presentar el intervalo en forma resumida. Acá está detallado. Este X barra menos D por sigma cuadrado de X barra es el límite inferior. Y X barra más D por sigma cuadrado de X barra es el límite superior. Entonces yo lo puedo representar a esto en forma bien resumida. ¿Cómo sería? E, abro paréntesis, X barra más menos de sigma cuadrado de X barra. Menor o igual que mu. Cierro paréntesis. Bueno, ¿qué es X barra? X barra es el estimador puntual de mu. O sea, nosotros teníamos acá, en el CONICOM, ¿cuántas muestras posibles? Teníamos 9. ¿Cuántos X barras tenemos? Tenemos 9. Por lo tanto, estas son posibles salidas. ¿Cuál saldrá? No sé. ¿Me entiendes? Una vez que nosotros hagamos ese método de la selección, saldrá uno de ellos. ¿No es así? Y bueno, saldrá una de estas muestras. Entonces, lo que sí tenemos que pensar es que vamos a tener 9 muestras posibles, pues, y para cada muestra tenemos una estimación por intervalo. Cada una, o sea, ¿cuántas? Si hay 9 muestras posibles, habrá 9 estimaciones por intervalo. 9 estimaciones por intervalo. Pero una sola de ellas es la que vale, ¿entiendes? La que salga. No es que vamos a hacer la 9. Si trabajo con la 9, como yo les dije, estoy trabajando con el proceso de deducción estadística, es decir, con la estadística descriptiva. Bueno, aquí ha salido una sola de ellas, que mu es igual a 2. Estimamos, X barra igual a 2, estimamos que mu vale 2. Y aplicamos esto que está acá. ¿Cómo se aplica? X barra es el estimador puntual de mu. El valor que salió de X barra que hemos calculado, ese estimador puntual es necesario para la estimación por intervalo. Yo les decía hace rato que si no calculábamos la estimación puntual, difícilmente podamos hacer la estimación por intervalo. El DS que está acá, ese D minúscula, este D que está acá, ese D tanto como este otro D, este X barra y este X barra son lo mismo, ¿no? El mismo valor. El D se llama desvío con respecto a mu. Y eso se lo saca de una tabla en función de este gamma. El gamma se llama nivel de confianza del intervalo. Entonces, los niveles de confianza más usados son el 90, el 95 y el 99%. Esos son los más usados. Pueden usar el 91, el 89, el 92, pero los más usados son un gamma del 90 o del 95 o del 99. Si el gamma es del 90%, el D, vamos a la tabla, va a valer 1, espera. Si gamma vale 90, el D va a valer 1,64. Si el gamma vale el 95%, el D va a valer, sacamos de la tabla, 1,96. Y si el gamma vale el 99%, el D va a valer 2,58. Entonces, va a depender del gamma elegido el valor del D. ¿De dónde se saca eso? De una tabla que está anexa a los libros de estadística, ¿sí? Entonces, utilizamos según el gamma que utilicemos. Si yo les decía, si el gamma que yo utilizo es el 90%, el valor de D, el valor que toma D es 1,64. Eso lo saco de la tabla. Si el gamma valdría 95%, es decir, lo ponemos con 95%, el D valdría 1,96. Y si el gamma vale el 99%, el D valdría 2,58. Bien, D se llama desvío con respecto a mu. Sigma cuadrado de X barra es la varianza, ¿no así?, que utilizamos en el teorema número 2 para el CONICON y en el teorema número 4 para el CINICIM. De allí sacamos, por ejemplo, el sigma cuadrado de X barra para el CONICON en este ejemplo sería
¿Cuánto valdría? 0,33. Ahí está, ¿ves? El teorema 2 vale 0,33. Y si hubiéramos utilizado el sin y sin, el sigma cuadrado de x barra valdría 0,16. ¿Ves? Acuérdense de eso. Bien, acá sería, si es con y con, 0,33, y si es sin y sin, 0,16. Ese sería el sigma cuadrado de x barra. Bueno, ya teniendo esto, vamos a ver, así, supongamos, vamos a ver el ejemplo. Supongamos que hubiera salido la muestra número 2 del CONICOM. Vuelvo al CONICOM para que ustedes la vean a la muestra número 2. La muestra número 2 está acá, ¿ves? Era AB, 2, 3. ¿Cuánto vale X barra? 2,5. Esa es la muestra 2. ¿Ves? Esa es la que sale. Bueno, una sola es la que tiene que salir. Con tamaño N igual a 2. Por eso es A y B. Ahí están los dos valores. Entonces sale la muestra número 2. Estimo que mu vale 2,5 en forma puntual. Bueno, lo llevo a la estimación por intervalo y digo así. Para la muestra 2 con y con, AB, lo acabamos de ver, 2, 3, X barra 2,5. Sigma cuadrado de X barra dice 0,625. Para un gamma del 90%, el D vale 1,64. Entonces, X barra por D por sigma cuadrado de X barra, así, me da menor que mu, menor que x barra más d por sigma cuadrado de x barra igual a un gamma. 2,5 más o menos 1,64 por 0,625 menor o igual que mu, ¿no es así? ¿Ve? Ahí lo he puesto resumido, ¿ve? Más menos me da menor o igual que mu y da igual al 90%. ¿Y cuál serían el límite inferior? 1,475 y 3,525 el límite superior. ¿Eh? Bueno, ahí está. Interpretación, si se hicieran todas las muestras posibles, 9, y se calcularan todos los intervalos de confianza, en el 90% de ellos, los límites contendrían el valor de mu. Esa interpretación es fundamental. Si se hicieran todas las muestras posibles, son 9, 9, hay 9 muestras posibles, y se calcularan todos los intervalos de confianza, en el 90% de ellos, por eso el nivel de confianza, los límites contendrían el valor de mu. ¿Qué quiere decir eso? Vamos de nuevo al ejemplo. Ahí está. Este ejemplo. Aquí hay 9 muestras posibles, como ustedes ven. 9 X bar. A ver, 9 intervalos de confianza. Cuando yo le pongo un gamma del 90, quiero decir de que en el 90% de los intervalos de confianza que vamos a sacar de cada uno de estos X barra, los valores del límite, el límite inferior y el límite superior contendrían el valor de mu. Si son 9, sáquenle en ustedes el 90% a 9. Te da 8,1. En 8 muestras posibles, ¿no es así? En 8, los valores contendrían el valor de mu. ¿Cómo se calcula el tamaño de la muestra? ¿Profe? Sí, perdón. No me quedó claro qué era gamma. O sea que gamma se llama el nivel de confianza que vos le das al intervalo. Cuanto más confianza le des, ya lo vamos a ver, cuanto más confianza le des al intervalo, el límite inferior y el límite superior se van a abrir y van a contener más. Cuanto menos confianza le des, ¿me entendés? Los límites inferiores se van a hacer más chiquitos, van a ser más puntuales, van a ser, ¿cómo te podría decir? Vos le das un 99% de confianza, en el 99% de los intervalos, o sea, casi en todo, los valores van a contener a mu. Pero muchas veces uno dice, no, le tengo confianza, ¿por qué? Porque he visto el teorema número 2 o el teorema número 4 que se acercan a cero y la muestra es representativa. Al ser representativa, va a depender de ese valor para decir, ah, bueno, ¿me puedo equivocar? No me voy a equivocar porque tienden a cero, por lo tanto, la muestra proviene de una población homogénea y eso va a hacer de que mi nivel de confianza sea del 90 o del 95%. Ahora, si el valor del teorema 2 o del teorema 4 se aleja de cero, y bueno, ya tengo que irme al 99%, ¿entendés? Para que lo contengan a todos, para que no me equivoque, porque yo tengo que elegir una, no te olvides, del 9 tengo que elegir una. Y entonces me puedo equivocar y justo elegir un intervalo que no lo contenga el valor de mu. ¿Entendés? Por ejemplo, en el caso anterior, ya te lo voy a volver, mirá cuánto da, 1,475 como límite inferior y 3,525. El valor de mu era 2 y ahí está, dentro de esos límites está el 2. Por lo tanto, es 1,
de los intervalos que lo contiene mu, es uno de los intervalos que lo contiene mu. Hay uno solo que no lo contiene. Bueno, si acá, como estamos diciendo, el valor del teorema número 2 o del teorema 4 tienden a cero, por lo tanto, yo elijo, puedo elegir el del 90%. Cuanto más confianza, ¿cuándo le voy a dar más confianza a mi intervalo? Cuando el valor del teorema 2 o del teorema 4 tienden a cero. ¿Por qué? Porque voy a pensar de que, digamos, la muestra proviene, no así, de una población homogénea. Ahora, si veo que se aleja el valor de sigma cuadrado de x barra, si se aleja de cero en el teorema 2 o en el teorema 4, bueno, ya me tengo que, para asegurarme, tengo que sacar, poner el 99% de gamma. Ese es el nivel de confianza que yo le doy a este intervalo que lo contenga al valor de mu. ¿Entendés, hijo? ¿O no? Y había dicho que se sacaban de libros esas cosas, los valores, ¿o no? Sí. ¿Tabla de estadística? De la tabla, no, el 90 vos lo establecés. Y te va a la tabla para sacar el D, ese D que acá en este caso, ¿ves? Para un gamma del 90%, el D vale 1.64, que es lo que yo te he dicho. Bueno, hagan un cuadrito ustedes, a ver, yo le voy a... Sí. Siempre recomendamos, hagan un cuadrito, el 90%. Pongan gamma, a ver, pongan gamma, ¿sí? Tracen una vertical a la par de gamma y pongan D. A la par de gamma pongan D, subrayen. El gamma y el D subrayelo, o sea, crucelo con una línea horizontal. Y debajo pongan, debajo del gamma pongan 90, pongan 95 y pongan 99. Y a la par del 90 pongan 1.64, el D. A la par del 95 el D vale 1.96. Y a la par del gamma del 99% pongan 2.58. Entonces les repito, para un gamma del 90 el D vale 1.64, para un gamma del 95 el D vale 1.96, para un gamma del 99% el D vale 2.58. ¿Está claro? Claro, sería el 99% ya sería el valor de lo que vale X barra. Claro, cualquiera de la estimación por intervalo estaría conteniendo el valor de mu. Pero eso, a medida que vos le dé más del 90%, lo lleve más cerca del 100%, o sea, el 99%, estás ampliando el intervalo, ¿me entendés? Para que lo contenga. O sea, la distancia entre el límite inferior y el límite superior se hace muy grande. Entonces, lo que vos necesitas es achicarlo, porque querés precisión. Si vos lo achicás, ¿entendés? Eso va a depender, por supuesto, como te dije, del teorema 2 o del teorema 4. Cuando el teorema 2 o el teorema 4 tiendan a cero, vos tenés que elegir, no así, un gamma que no sea del 99. O sea, te tenés que ir al 90 o al 95%. Ahora, si el teorema 2 y el teorema 4 se alejan de cero, ¿eso qué nos está indicando? Que la población es heterogénea y que la muestra puede ser no representativa. Y para tratar de contenerlo, bueno, tomamos el 99%. ¿Entendés? De esa manera estamos. Bien, el tamaño de la muestra, n, ¿cómo se calcula? Tiene que restar el límite superior, por ejemplo acá se resta el límite superior, que es x barra más d por sigma cuadrado de x barra, menos x barra menos d por sigma cuadrado de x barra. Se restan esos dos límites, el límite superior menos el límite inferior del intervalo de confianza. Se pone x barra más d por sigma cuadrado de x barra, menos x barra menos d por sigma cuadrado de x barra. Pasa una línea y te va a quedar, los X barras se eliminan, ¿me entendés? Porque está restándose, los dos están en un signo positivo, el sustraendo se vuelve negativo y se elimina uno con más, otro con menos, y te queda, menos D se hace positivo, entonces te quedan 2D sigma cuadrado de X barra. Y de ahí empieza a reemplazar. Y al sigma cuadrado de X barra lo reemplaza por sigma al cuadrado de N, ¿no es así? O sigma pues sobre raíz de n, que es lo mismo, ¿no? Así, debió, en vez de trabajar con la varianza, puede trabajar con el debio estándar. Sigma de x barra dividido en raíz de n, lo reemplaza eso y empieza a despejar. Y te queda luego n igual a d, que era el desvío con respecto a mu, que sale de la tabla, elevado al cuadrado por sigma al cuadrado, que sería en este caso el parámetro poblacional, la varianza, dividido en el error muestral de x barra. El error muestral de x barra, ¿no es así?
que lo saca, eso también se lo llama alfa o nivel de significación. El alfa o nivel de significación es el error muestral de equivar. Y esa sería la fórmula para calcular el tamaño de la muestra en el muestreo probabilístico. En el no probabilístico, y se establece el sistema ad hoc, se llaman, ¿no? Así, en donde se puede decir que se saca una muestra de acuerdo a la población hasta un 10%. Eso en el no probabilístico. O bien se separan en grupos, ¿no es así? Y la muestra que se sacan por cada grupo no tiene que ser menor que 100. ¿Ah? Entonces, si tenemos tres grupos, serán para un primer grupo 100, para el segundo grupo 100 y para el tercer grupo 100. Sacar una muestra de 300, 100 para cada grupo. Ese otro sistema ad hoc, eso para el no probabilístico. Para el probabilístico es la aplicación de esta fórmula, p al cuadrado por sigma al cuadrado sobre el error muestral al cuadrado. ¿Cómo se calcula el error muestral? Se hace gamma menos, por ejemplo, en el caso este, el gamma vale el 90%. Quiere decir que el 10% de los 100 menos 90, ¿cuánto te da? Te da 10%. Ese sería el alfa. En un 10% de todos los intervalos, de todas las muestras, nueve muestras posibles, va a haber, no lo van a contener el valor de mu. Entonces, el alfa es el 10%, es el error. Es la diferencia de 1 menos 0,09, te da 0,01. Y ese 0,01 va a depender de ese error, ese error muestral, ese es el alfa, ¿eh? El alfa va a ser 0,01, que es 1 menos gamma. Es el alfa, 1 menos gamma. Entonces, a ese error muestral, si es una simétrica con una cola bilateral, como vamos a ver ahora en el test de hipótesis, se lo divide en dos, porque va la mitad para uno y la otra mitad para otro, como vamos a ver. Y entonces nos queda 0,05. Eso entonces va. Tomar el D cuadrado, por ejemplo, sería, si es el 90%, 1,64 por sigma cuadrado, que vale 0,66 dividido en 0,05. Y eso te va a dar el valor de N. ¿Cuál es el tamaño de la muestra que vos tenés que sacar en una población determinada? ¿Claro? Bueno. Test de hipótesis. Bueno, chicos, yo no estoy ya con. A mí lo único que me queda dictarle es test de hipótesis y control de calidad. Yo creo que en la próxima clase estaríamos terminando. No quiero adelantar mucho, quiero que maduren todo esto, porque es una cuestión de maduración y ponerse a leer. Esos ejemplos que yo he dado de deducción para tratar de explicar el teorema 1 o el teorema 3, ¿no? Sí, es importante que lo piensen bien y lo razonen. En la práctica, seguramente que hay ejercicio de esto y lo pueden ustedes ir resolviendo. Yo voy a dar tres hipótesis y voy a dar dos puntitos nada más, y lo voy a dejar ya para la próxima clase para que podamos entrar bien tranquilamente a esto. Toda investigación nace con una hipótesis. Toda investigación, cualquiera sea, desde la más simple hasta la más compleja. Supongamos, en la esquina de su casa hay un choque entre un auto y una moto. Solamente el chofer del auto y el chofer de la moto saben lo que pasó. Pero pues llega la policía y dice, ah, han chocado el auto y la moto. ¿Quién será el culpable? ¿Me entiende? ¿Quién lo sabe eso? La realidad, ¿quién la sabe? Es el chofer del auto y el motociclista. Pero ninguno de los dos va a dar el brazo a torcer y va a decir, yo soy el culpable. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que se hace? Se plantea una hipótesis en base a cómo han quedado los autos, cómo ha quedado la moto, la frenada, todo ese tipo de cosas. Así se hace una hipótesis. Ah, el culpable es el de la moto, por ejemplo, podemos decir. Bueno, esa investigación nace así, nace con las hipótesis. Que después puedes decirse, no, realmente no ha sido así, ha sido culpable el auto. Pero para eso hay que tratar de calcular, hacer este test de hipótesis que yo le estoy planteando. ¿Qué es una hipótesis entonces? Una hipótesis es una suposición acerca de la distribución de una variable aleatoria de una determinada solución al problema que se plantea. Yo digo, ah, por ejemplo, en el caso este de ingeniería mecánica, digo, el motor número 2 que se ha fundido ha sido como consecuencia de que no ha funcionado un determinado componente electrónico que tendría que haber, en el momento de su recalentamiento, tendría que haberlo separado. Bueno, esa es la hipótesis que yo digo, por eso se ha fundido, porque no ha funcionado el componente electrónico que tendría que haberlo parado al motor. Bueno, ¿será cierto o no será cierto? ¿O será que el componente electrónico ha andado bien y ha fallado otra cosa? Bueno, por eso.
Entonces, la hipótesis mía dice que para solucionar ese problema, digo, no, es el componente, esa se llama hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, ¿sí?, es todo lo contrario a la hipótesis nula. La hipótesis nula se la simboliza con H sub 0 y la hipótesis alternativa se la simboliza con H sub 1. La hipótesis nula es la que yo quiero probar, es la que yo digo, esto ocurrió, esto es lo que pasó, ¿será cierto o no será cierto? O sea, Bueno, una por ejemplo, suposición, profe. ¿cómo? Una suposición sería H0, Es una H1. suposición, tanto la nula como la alternativa son suposiciones. ¿Me entiendes? Bueno, ya aquí ya lo vamos a leer. Un test de hipótesis es un procedimiento en el cual se usa una muestra, ¿sí?, con el fin de determinar cuándo podemos aceptar la hipótesis o cuándo debemos rechazarla. Ante tal situación se plantea la hipótesis nula, H sub 0, que es la suposición que queremos probar, y la hipótesis alternativa que se establece como lo opuesto a la hipótesis nula. Yo les cuento un solo caso para que ustedes, después aquí dejamos, ¿no? ¿Sí? Les cuento este caso para que ustedes sepan y lo analicen. Nosotros exportamos limón hacia Estados Unidos, hacia Alemania, ¿me entiendes? Exportamos limón. Los limones van de acá con un determinado empaquetamiento que exige el país importador. Cajas bien hecho, el color del limón, la medida del limón, etcétera. Toda una serie de medidas de trazabilidad que se llama, ¿no? ¿Sí? De normas de trazabilidad que exigen los países importadores. ¿Para qué? Para evitar algún tipo de contagio con con lo que producen ellos en su país de importación. Bueno, se envía todo a través de un barco, ¿me entienden? En container, lo envía, llega al país que ha importado, llegó este lote, ¿me entienden? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen allá? ¿Reciben cerrando los ojos las cajas de limón? No. Ellos hacen una hipótesis que sacan una muestra. Y dicen, de las 1.000 cajas que hay en este lote, voy a sacar 10. ¿Me entiendes? Sacan 10 al azar. ¿Me entiendes? Pueden, en función del número, del código que tiene cada caja, pueden hacer, ya sea con un bolillero, con un fichero, con la tabla del número aleatorio, pueden sacar 10. Sacan 10 cajas. ¿Me entiendes? ¿Y cuál es la hipótesis? La hipótesis, digamos, nula. Es que todas las cajas están bien. ¿Me entiendes? Que cumplen con la norma de trazabilidad, que el limón está conforme al color que ellos quieren, en el tamaño que ellos quieren, que no están podridos, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera. Sacan esas 10 y la empiezan a abrir. La abren y empiezan a revisar el contenido de las cajas. Y en el caso este que yo les cuento, encontraron limones podridos. Entonces, cuando sacaron esas 10 y encontraron en una limones podridos, ¿a qué conclusión llegan ellos en base a la muestra? ¿Qué es lo que infieren ellos? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué infieren? ¿Qué opinan? Una caja salió con limones podridos. Puede ¿Qué haber infieren? marcar también. Que todos los lotes tienen limones podridos. O sea, todas las cajas restantes que están en la población tienen limones podridos. O sea, Entonces, la ya no hipótesis sería nula, una ¿sí? hipótesis, ¿Cómo? ya no sería ahí una hipótesis nula. ¿Por qué? No, la hipótesis nula es la siguiente. Escuche bien cuál es la hipótesis nula. Que los limones sean conforme al tamaño que ellos quieren, el color que ellos quieren, que no haya, ¿cómo se llama? Limones podridos. ¿Me entiendes? Que la caja sea lo correctamente como dice la norma de trazabilidad. Bueno, ellos van, ven la caja, sí, está bien, ven los limones también, son de una medida, y encuentran abajo limones podridos. ¿Qué han probado ellos? ¿Qué han comprobado? Han comprobado. Hay cajas que tienen limones podridos. Entonces ellos infieren, por esta letra de diferencia, infieren que si en una caja hay limones podridos, en toda la otra caja también va a haber limones podridos. ¿Entiende lo que les quiero decir? Eso es como consecuencia de la estadística inferencial y del test de hipótesis. Entonces, nosotros tenemos que ver si vamos a aceptar la hipótesis nula o la vamos a rechazar. Entonces acá, como vemos que aparecen limones podridos y comprobamos que la hipótesis nula, ¿no? Si no se está cumpliendo, la que vale es la hipótesis alternativa, que es todo lo contrario. Donde ahí en lo contrario decimos, no, que estamos enviando un limón no de tamaño, que las cajas no son iguales y que hay limones podridos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué han hecho en ese caso? Y han devuelto todas las cajas y le han dicho, el seguro, el flete, todo es a cargo del país que ha exportado. En el caso de la Argentina y en este caso de Tucumán. Lo han devuelto. ¿Me entiende? A todo. Aun cuando no había todas las cajas no tenían limones podridos. ¿Me entiende? Hay algunos otros casos en donde ellos dicen, no, bueno, revisemos todas las cajas.
son tan estrictos que dicen, no, hasta aquí llego, esto se baja la persiana, porque no cumplen con el contrato, con el convenio firmado, en donde la hipótesis nula es, ¿me entiendes? Que no vayan limones podridos, que vayan limones de determinado tamaño, que los colores sean tal y bueno, y eso, ese, digamos, es la situación que se plantea. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase, así que yo les pido que traten de ir mirando esto a efectos de que puedan ustedes ir entendiendo lo que yo estoy diciendo. Bueno, chicos. En la próxima clase, el día, no el día miércoles, la semana que viene, sino el otro miércoles, para ya ir terminando el dictado de la materia, ¿sí? Queda, como les dije, el test de hipótesis y control de calidad. Una vez que veamos eso, ya estamos terminando con el dictado de la materia. Y bueno, ya le voy a decir yo ese día, ¿cuánto sería? Hoy es 4, ¿no es así? 11, el 18. Le voy a decir cuándo va a ser el parcial, pero va a ser muy cercano del 18, ¿no? Va a andar por ahí nomás. Así que me Profe, gustaría, a ver esto si sí. tengo anotado algo acá. Espera un segundito. Estos dos últimos temas que quedan, profe, entran en el segundo parcial, ¿verdad? Sí, siempre. Pero generalmente yo a control de calidad no lo hago entrar, ¿entiendes? Lo tomo ya para el examen final. Yo ya le voy a decir cuáles son los temas. Pero en principio, escuchen bien. El 28 del 11, no sé si va a ser el segundo parcial. En principio, ¿sí? 28 del 11, ¿sí? Okay, Creo que profe. cae día sábado, ¿sí? Sábado como la otra vez, ¿no es así? Sábado a las 9 de la mañana. ¿Sí? Ese sería el segundo parcial. ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno, por ahora es el 28 del 11. Yo ya voy a ir confirmando. En la última clase ya le voy a confirmar todo. ¿Sí? Quedamos así entonces, ¿ah? ¿Bien? Listo, profe, muchas gracias. Listo, gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Profesor. Hasta luego.